Hablamos ahora de Donald Trump y algunas de las medidas que ya está anunciando que va a tomar a partir de su asunción. En este caso, confirmó que va a imponer un arancel del 25% para todos los productos que entren a su país desde México y Canadá. El 20 de enero, dijo, como una de mis muchas primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre todos los productos que entren a Estados Unidos y sus ridículas fronteras abiertas. Esto lo avisó, lo confirmó en un post en Truth Social. Los aranceles se van a mantener hasta que los dos países tomen medidas drásticas contra las drogas, en particular el fentanilo y los migrantes que cruzan la frontera en forma ilegal.